a ver. Quiero ara, quiero ara, quiero ara. Ándale, María, ya eres la última, eso. A ver. Ay, qué está precioso, Esteban, gracias. Muchas gracias. La verdad no sabía qué comprarte, María. Espero que de veras te haya gustado. Sí, sí, me encantó. Gracias. Pues ya va siendo hora de irnos, ¿eh? Ay, amor, María y yo nos vamos a quedar otro rato. Todavía no terminamos la investigación, Diego. Pero no nos tardamos mucho. Ok. Yo ahora no estoy a olvidar las teleras, ¿eh? No, ¿eh? Yo me voy yendo a la casa y allá las espero. Me falta rellenar el pavo y la ensalada y me voy dando peso. ¡Qué rico! Bye, Mari. Ay, bye, nos vemos al rato. Bye, feliz Navidad, ¿eh? ¡Qué bárbara! Te sacaste la lotería casándote con Diego. Es un primo. Ay, la mera verdad. ¡Feliz Navidad! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Igualmente feliz Navidad, ¿eh? ¡Felicidades! ¡Que la pasen bien! ¡A ti también! ¡Felicidades! Oye, ¿cuánto te dieron de aguinaldo, eh? Poquito, pero como estoy tan contenta en este trabajo, pues no me importa. Y además acabamos de entrar, Yola. No nos pueden dar mucho. Sí, es cierto. Antes di que nos tocó algo. Sí. Oye, María, el Gordo y yo no hemos tenido chance de decirte que estamos muy agradecidos porque nos recomendaste aquí en los laboratorios. No tiene nada que agradecer. Para eso somos los cuates, ¿no? Y además yo estoy feliz de que sigamos juntos, igual que en la universidad. No, Jaimito, no, eso no se hace. El encanto de la Navidad es la sorpresa de abrir los regalos a la medianoche. Ay, mamá Sara, nada más déjame ver este. No, señorito, no, no sea curioso. Ay, qué cansancio tengo. Estas cenas, matamujeres. Qué diferencia con las Navidades de antes, cuando vivía tu abuelito Armán. ¿Todavía lo extrañas, mamá Sara? Por supuesto que sí, hijito. Armán y yo vivimos toda una vida juntos. Y no me acostumbro a su ausencia. Ustedes se llevaban muy bien, ¿verdad? Bien no es la palabra exacta. Nos llevábamos maravillosamente. Él vivía para complacerme. No como ahora en que los matrimonios parecen campos de batalla. Como el de mis papás, porque siempre se andan peleando. No, hijo, no, no, no digas eso. Jaime, tu padre es muy bueno, solo que tiene un carácter muy fuerte. Además, tanto trabajo lo ha convertido en un hombre muy irritable. Eso lo entiendo, pero no me gusta que se desquite con mi mamá. ¿Sabes? Siempre le está gritando. La trata muy mal. Es por lo que te dije, por el trabajo. No creas que es tan fácil ser responsable de unos laboratorios farmacéuticos tan grandes como los de tu mamá. Por eso mismo debería tratarla bien, porque el dinero es de ella. ¿No crees? Bueno, bueno, es que en los matrimonios hay altas y bajas. Lo que sí no puedo negarte es que tu mamá es una santa. Nos da grandes ejemplos de entereza día a día. Oye, mamá Sara. Sí, hijito. Que le hayan puesto un marcapasos a mi mamá. Se puede morir de repente, ¿verdad? Dios no lo quiera, hijito. Pero además no hay que ponernos tristes. Los médicos de Rochester aseguraron que con ese marcapasos tu mamá corre mucho menos peligro. Me da mucho miedo que le pase algo. Es tan buena. Chiquito. Perdón, doña Rebeca. Pensé que estaba desocupada. No, no pasa, Mercedes, ya terminé. Es que como hoy me levanté tarde, pues no había tenido tiempo de decir mis oraciones. Qué bueno que usted tiene tanta fe. Yo creo que eso le ha ayudado mucho, señora. Sí, Mercedes. La fe mueve montañas. A
mí desde hace muchos años me desahuciaron, pero Dios y mi hijo son los que me han dado fuerza para seguir viviendo. Quizás le haría bien salir, señora. El encierro no es nada bueno. ¿Pero con quién, Mercedes? Ya ves, mi marido casi nunca está. Y mi hijo ya lleva 15 días en casa de mamá Sara. Bueno, pero eso le hace muy bien a Jaimito, señora. Sí, lo sé. Por eso le permití que se fuera. Ay, mi pobre hijo con su impedimento también vive muy encerrado. Ah, mire. Su presión está muy bien, señora. Bendito sea el Señor. Porque con tanta medicina que tomo sería el colmo que anduviera mal. Bueno. Ya que anda mejor, hoy no le voy a poner su inyección. Gracias, Mercedes. Si Jaime estuviera un poco conmigo, me sentiría menos sola. El señor siempre está muy ocupado. Como a todas las personas importantes, los negocios lo absorben. Ha de ser rete difícil manejar unos laboratorios tan grandes como los suyos. Conozco bien los asuntos de mi esposo. Ay, pásame mis pastillas. Sí, señora. ¡No! Ay, ¡sorpresa! ¿Cómo? ¿Eh? ¿Un regalo? Ábrelo. A ver, quiero ver. ¡Ay, qué belleza! ¡No! A ver, a ver. Ay. A ver, dame la mano. Ese es nuestro anillo de compromiso. ¡Ay! Esta va a ser la última Navidad que pasemos separados. Creer, Mercedes, pero no tengo ganas de ir a la cena a casa de mi suegra. Pero hoy es Navidad, doña Rebeca, y a usted le hace falta distraerse. La cena de Navidad solo sirve de pretexto para sacar las bajas pasiones de las familias. Y peor, en el caso de mi familia política. Los Dumas se odian entre sí, pero fingen llevarse bien. Ahora que lo dice, pues que tenga razón. El año pasado sus cuñadas acabaron de las greñas. Perdón, señora. Bueno, no te preocupes. Es verdad lo que dice. Mis cuñadas Alicia y Liz dejan mucho que desear. Sobre todo Alicia. ¿Y tú, Mercedes? Tampoco ves mucho a tu hija. Te tengo aquí todo el tiempo. ¿Cómo está ella? Está bien, señora. Muy contenta con el trabajo que le dio usted en los laboratorios. Mira qué linda mi María. Tu hija es muy guapa. Y dime, ¿tiene novio? Tenía, pero terminó con él. Más bien él la dejó. ¿Por qué? Pues a la mera hora salió que el muchacho era muy ambicioso. Se conocieron en la universidad y parecía que la quería mucho. Pero luego consiguió una beca en Inglaterra y se me hace que María le estorbó y pues la dejó. Es increíble cómo puede proceder la gente cuando no tiene principios. Eso mismo digo yo, señora. Por eso ahora no le despego el ojo a María. Como es tan bonita, tiene muchos pretendientes. Pero a mi manera de ver, ninguno que valga la pena. Pues haces bien en cuidarla, ¿eh? Y más aún porque no tienes un marido que te respalde. Y en los tiempos que corren, ya nadie le tiene respeto a las damas. Fíjate, el otro día me comentaban que ya no hay caballeros que te cedan el lugar en ninguna parte. Se acabaron los buenos modales y las buenas costumbres. Tiene mucha razón, señora. Ahora los hombres nos tratan como a iguales, aunque ganamos menos. Deberías de traer a tu hija un día de estos. Me gustaría conocerla. Sería un honor, señora. Además, ella tiene mucha curiosidad de conocerla, como le platico tanto de usted. Y luego le quiere agradecer en persona lo del trabajo de los laboratorios, señora.
Comparta una mantecada, pero completa. Mantecadas Tía Rosa. ¿Qué es lo más importante que te pones? ¿Es algo rojo? No. ¿Verde? ¿Transparente? Nuevo Soft and Dry Clear Gel. El único antitranspirante en gel que no deja manchas ni residuos. Me protege a mí y también a mi ropa. Nuevo Soft and Dry Clear Gel. Lo más importante que te pones. ¿No te puedes ir sin desayunar? No tengo hambre. ¿Ni tu chocomil? ¡Qué rico! ¡Oye, es mío! ¡Era! Me preocupa que no terminen su desayuno. Por eso les doy Chocomilk. Antes creía que todas las marcas eran iguales. Ahora sé que Chocomilk es el único con 17 vitaminas y minerales que con su dieta diaria da el 100% de lo que necesitan para un buen desarrollo. ¡Ya casi te alcanzo! ¡Esa es mi gorra! ¡Era! Chocomilk, el más completo para un desarrollo completo. Su atención, por favor. Voy a robarle unos momentos. En el aniversario de los abuelos, el tío Tito habló tanto, tanto, que los peinados de todas las tías empezaron a deshacerse. A ver la importancia de esto. Claro, menos el de mamá. Los hairsprays Caprice Naturals fijan y mantienen tu peinado con una apariencia natural por más tiempo. Propongo un brindis. Spray fijador Caprice Naturals. Cabello hermoso que no te cuesta más. Lo que no le hacemos al pobre pelo. Permanentes, tintes, pistolas, un desastre. A mí me lo salvó la línea Folicure. Me lo compuso desde la raíz. Lo tengo más fuerte, más sano. Folicure, el tratamiento capilar total. Fortalece el cabello delgado y débil y evita su caída. ¡María! Ay, Esteban, me asustaste. Para eso son las puertas. Se tocan antes de entrar. Es que estaba abierta, perdón. Oye, María, el doctor Klein quiere verte. ¿A mí? Qué raro. Me dijo que era muy importante, ¿eh? Que no dejaras de pasar por su oficina. Está bien, ahorita voy. ¿Te espero? No, gracias, Esteban. Todavía no termino de sacar los resultados de esta prueba. Bueno, pues entonces, feliz Navidad. Ay, feliz Navidad. Feliz Navidad, Yolanda. Felicidades. Oye, ¿para qué te querrá el doctor Klein? No sé. Es la primera vez que me manda a llamar. Ay, se me hace que es por lo del préstamo que pedí. Ay, condenada. Qué suerte tienes. Ya te vas a poder comprar un coche. De los cuatro muleros. Ole. Ay, de los cuatro muleros. De los cuatro muleros, mamita mía. ¡Qué mal al campo! ¡Qué mal al campo! ¡El de la mula torda! ¡El de la mula torda! ¡El de la mula torda, mamita mía! ¡Moreno y alto! ¡Moreno y alto! ¡Ay! ¡Ay, cosita hermosa! ¡Que lo quiten lo bailao! ¡Bravo, ole! ¡Ay, oh, ay, pero qué barbaridad! ¡Ay, cuando yo estaba joven podía bailar durante horas y horas! ¡Ay, no sé por qué la gente dice que la vejez es bonita! ¡Ay, yo no le hallo ninguna gracia! Ay. Dicen que se vuelven más sabios. ¡Mentiras! Si de verdad fuera cierto, explícame por qué nadie tiene ganas de ser viejito y con reumas. Ay. Pues tú te ves muy fuerte y muy joven. Viejita no eres. Ay, eres un amor, hijo. Y como premio, le voy a decir a Maranta que te haga los chongos zamoranos que tanto te gustan. Qué rico. Qué rico, ¿verdad? Más te van a gustar los zamoranos. Ay. Mamá Sara. Dime. ¿Para quién es este regalo? Es para tu papá. ¿Qué es? Son plumas de oro. Se nota que mi papá es el favorito de tus hijos. No, Jaimito, no. A todos mis hijos los quiero mucho. A tu tía Liz, a tu tía Alicia, a tu tío Mauricio. Pero no te voy a negar que con tu papá es con el que mejor me llevo. Será porque es como tú. Así de inteligente. También mi abuelo Armando quería mucho.
Fue su primogénito, lo adoraba, lo enseñó a caminar, a nadar, a esquiar, a... Bueno, hasta pilotear avionetas. Wow. Era su hijo predilecto. Mi papá a mí no me quiere. Pero por supuesto que te quiere, mi cielo. Pero odia que sea un inválido, que solo pueda caminar con muletas y aparatos. No, eso no es verdad. Quizás sea un poco duro contigo, pero... Es que no quiere que te autocompadezcas. Pues a mí me encantaría que me quisiera tanto como a él lo quiso mi abuelo Armando. Hola. Tío Mauricio. Apenas si alcancé a la señorita Figueroa. Ella y su amiga son de las pocas que están en los laboratorios. Ya casi todo el mundo se fue. Por lo que veo, esa muchacha es muy trabajadora. Sí, doctor, mucho. Aunque tiene poco tiempo aquí, va aprendiendo todo muy rápido. Es muy inteligente. Y guapa. ¿Sabe, Esteban? Esa es una rara combinación. Casi nunca se encuentra una mujer bella que sea inteligente. Y viceversa. Tiene toda la razón, doctor. Muy bien, Esteban. Tome. Es la autorización para distribuir el resto de medicamentos que tenemos en bodega. ¿Los que están prohibidos? Estaban. ¿Qué no ve la firma? Ya están autorizados. Sí, doctor, disculpe. Y tome esto. Es un extra por su buen desempeño. Muchas gracias. Diviértase. Y dígale a mi chofer que me espere en el estacionamiento. No tardo en salir. Como usted diga, doctor. Y gracias. Es el peor enemigo de su piel. Combátalo con la New Fórmula C de Avon. Protección antioxidante efectiva que mejora la luminosidad y devuelve firmeza y suavidad a su piel. Con la New Fórmula C nunca es demasiado tarde. Es de Avon. Para que sus hijos tengan más energía, Kellogg's puso 10% más sucaritas en cada paquete gratis. La vida da muchas vueltas. El calcio que pierden los huesos ocasiona con el tiempo huesos quebradizos y osteoporosis. Dele un giro a su vida con Calzan, una deliciosa tableta masticable para reponer el calcio eficazmente. Calzan, para huesos sanos y fuertes. No le dé vueltas. Calzan, el calcio que va directo al hueso. ¿Cuál es tu motivo para cambiar? ¿Ser más glamorosa, más atrevida, quizás más fascinante? Motif es lo último en coloración para el cabello. Motif es mi motif para cambiar. Ahora con acondicionador Ultra Color Care. Acondicionamiento profundo y color duradero. Motif de Clairol. Siente la fascinación del color. ¿Sabes quién es capaz de hacer sentir a gusto a una mujer como tú? Descúbrelo próximamente. ¿Que Sears tiene la moda que estoy buscando? ¡Quiero ver! Ven a ver lo que quieres tener, los diseños a tu estilo y mil sorpresas para ti. Lo que tanto he buscado lo encuentro en Sears, porque como yo tiene lo mejor, lo más bonito es para ti. Ven a ver. Bueno, a mí se me hace que el doctor Klein se enteró de que viene recomendada nada menos que por doña Rebeca, la mera mera de los laboratorios.
Chance, y por eso pues, te van a dar el préstamo. A lo mejor, pero no creo. Ya me lo hubieran dado antes, ¿no? Y ya ves, el doctor Klein tiene fama de miserable. Bueno, pero doña Rebeca es muy buena gente. ¿Qué no le regaló un coche a tu mamá? Y no será del año, pero gracias a esa carcacha, ustedes andan para arriba y para abajo. Tú lo has dicho, doña Rebeca. Pero del doctor Klein yo nunca he oído nada bueno. ¿Tú sí? Bueno. En fin, voy a ver para qué me quiere. ¿Esperas? Ay, híjole, no, no creo. Me van a cerrar la panadería. Ya ves que Diego me encargó mucho que llevara las teleras. Bueno, pues entonces nos vemos al rato, ya no olvido nada. Ya vas a ver que en cuanto el doctor sepa que eres hija de la enfermera de su patrona, te va a dar el préstamo. Y en una de esas hasta te da un coche, aunque sea usado como el de tu mamá. No esos changuitos. Nos vemos en tu casa, ¿sí? Órale. Con cuidado. Sí, igual. ¿Qué me trajiste, tío Mauricio? Es una sorpresa. Deje ahí, Tomás. Yo luego acomodo. ¿Subo sus maletas al cuarto, joven? Sí, por favor, Tomás. Mauricio. ¿A qué se debe que te haya regresado de Houston? Tenemos problemas con la deuda de la planta de pesticidas. Eso ya lo sabía. Ya de haber venido mi hermano Jaime con el chisme. No importa quién me lo haya dicho. Lo cierto es que las compras de equipo que hiciste fueron desmesuradas y ahora estamos en números rojos. La planta está al borde de la quiebra. Yo no tengo la culpa. Cuando hice esas compras, el dólar estaba más barato. No es oportuno hablar de eso ahora. ¿Quieres ir a dar una vuelta, Jaimito? Sí, tío. Nada de paseos. Hay que arreglar todo para la cena. ¡Amaranta! ¡Amaranta! Me voy a cambiar, mamá. No, espérate. Tú y yo tenemos que hablar largo y tendido. Amaranta, lleva a Jaimito a su cuarto, por favor. Sí, doña Sara. Gracias. ¿Quieres que te sirva algo, Mauri? No, Amaranta, nada, gracias. Vamos. ¿A cuánto asciende nuestra deuda, Mauricio? A muchos millones. Y nuestros proveedores de Houston se están poniendo muy duros. No quieren extendernos la prórroga. Dios mío, entonces es cierto. Estamos al borde de la ruina. María Figueroa, ¿es usted? Sí, doctor. La llamé porque me llegó esta solicitud de un préstamo. Sí, así es. Es que me quiero comprar un coche. ¿No? Lo malo es que usted lleva muy poco tiempo en los laboratorios. Yo creo que es muy prematuro para solicitar un préstamo, ¿no cree? Le aseguro que lo pagaré muy pronto. ¿Sabe? Desde el otro día que la vi en el pasillo, me llamó mucho la atención. Es usted muy bonita. Mujeres tan bellas como usted no deberían de trabajar. ¿Qué va a hacer esta noche, María? Voy a cenar en la casa de unos amigos, doctor. Qué suerte tienes. Yo, en cambio, tengo gran cena familiar. Se me ocurre un plan. Salirme como a eso de la una e irme contigo a festejar. Discúlpeme, doctor. Aquí tienes tu préstamo. En una de esas, si te portas bien, yo me puedo poner generoso y no tendrías que pagar nada, ¿eh? No entiendo cómo se atreve. Yo no le he dado pie para que me proponga algo así. No. Entiendes muy bien. Todo el tiempo me esquivas. Escúchame. Cuando te encuentro en los pasillos, me rehuyes. ¡Espérate, Bucay! No seas tonta. Nos la podemos pasar muy bien. ¡Suéltame! Jaimito está aprendiendo a ir al baño, pero su mamá le puso calzón de tela y se mojó. Luisito también está aprendiendo, pero su mamá le puso Huggies Pull-Ups y está feliz. Parecen ropa interior. Se bajan y se suben fácilmente. Huggies Pull-Ups realmente absorben evitando escurrimientos.
Por eso enseñarles será más fácil para él y para ti. Calzones entrenadores Huggies Pull-Ups, la mejor manera de enseñar a ir al baño. Ahora, en cuestión de segundos, mi nueva licuadora Power Pro de Black & Decker me permite complacerlos. Con sus 500 watts de potencia y su moderna línea, esos pequeños antojos son ahora una realidad. Y sé que mientras pienso en ellos, Black & Decker, con una innovadora línea de electrodomésticos, piensa en mí. Black & Decker, la solución de ahora. Perfume corporal Bagatelle, finos aromas, exclusiva fórmula casi sin alcohol, que prolonga su fragancia más allá que cualquier otra, mucho más. Piso 4. Si te sucede algo inesperado, la culpa es de Bagatelle. ¿Comemos juntos? Bagatelle. Presentamos la Maxi Cuenta Serfín. Es la cuenta que le pone más interés a tu dinero. La Maxi Cuenta va a interesar a todos y es muy fácil de abrir. Lo único que tienes que hacer es llamarnos cualquier día a cualquier hora y nosotros vamos. Abre la nueva Maxi Cuenta de Serfín, el banco que está despertando más interés. Hasta en los que no son nuestros clientes. Hola, en el medio de la actuación hay que tener los pies en la tierra. Claro. Por eso Patty cuida su imagen, con el confort y la calidad de zapatos Andrea. Tacones altos, zapatos bajos, colores y estilos diferentes para cada ocasión. Andrea, venta por catálogo. Adoro a mi público, por eso me cuido, para que siempre me vean bien. Andrea es moda. Para ti. Tenemos que hablar de esto con Jaime. No podemos perder la planta. Tu padre se revolcaría en su tumba si viera lo que se ha reducido su fortuna. Cuando él vivía, las cosas no estaban tan mal en este país. Muchas de nuestras amistades tienen los mismos problemas, mamá. Tal vez Jaime... Ah, Jaime, siempre Jaime. Por más listo que sea, no es un mago. Nuestra deuda es en dólares. Pero él maneja los laboratorios farmacéuticos de Rebeca y sé que están en muy buena situación. Si nos pudiera facilitar un préstamo. ¿Estás hablando de robar a mi querida cuñada? Estoy hablando de solucionar el problema. Tu padre me legó sus negocios y tú has actuado con muy poca sensatez. Pero, ¿para qué compraste equipos tan caros? Porque se necesitaban. ¿O preferirías que se murieran los trabajadores intoxicados por no tener los equipos adecuados? No debí admitir que te pusieras al frente de la planta de pesticidas. Eres muy desechurado. No. Tú por tu cuenta preferirías que Jaime se quedara con todo. No me hables así. Te di una oportunidad y me fallaste. ¿Pero qué vamos a hacer? Voy a pasar la Navidad en mi cuarto. No quiero ver a Jaime ni a mis hermanas. Me van a linchar. Ay, odio dejar estas cosas para última hora. Ay, las tiendas estaban atiborradas. No entiendo por qué dicen que hay crisis. Ay, me duelen los pies. Ay, tú ni caminaste tanto. ¡Cállense los dos! Les avisen a su padre en los laboratorios. Como si Rebeca le pagara tanto. ¿Quieres que le hable? Yo le hablo. Ustedes, por favor, empiecen a envolver. Hubiéramos esperado en la tienda para que nos los envolvieran. Ya mero. A estas horas y haciendo fila. Ni siquiera comieron ustedes, al menos se comieron esas horribles hamburguesas. Pero yo... Sabina, no nos vayas a revolver. Y cuidado con los moños. Por favor, suélteme. Bien, a mí me gustan los retos. Suélteme. Deja de hacerte la difícil. Me gustan los viajes. Me están lastimando, usted está loco. Yo ni siquiera lo volteaba a ver. ¡Ah!
Falso. Por refriega. ¿Qué no te das cuenta? No. No. Oye, me gusta el jugo de verduras, sabor tan refrescante que conquista. Ocho verduras, qué delicia, el jugo Herdez me fascina. El jugo de ocho verduras Herdez está hecho con amor, con toda confianza, es Herdez. En Tlaxcala, nuestro esfuerzo por instalar los 790 nuevos teléfonos públicos, las 24.100 nuevas líneas telefónicas y digitalizar el 74% de la red telefónica es para que usted pueda decir... Bueno. Telmex Tlaxcala, nuestro compromiso está aquí, con usted. Sabor Peña Fiel, sabor sin sed. Es de cola, ¿verdad? ¡Límpiate! ¿Cuáles ofrecen máxima comodidad y amplitud para todos los pasajeros? ¿Quién me ofrece el diseño más avanzado? ¿Cuáles me ofrecen seguridad total para mi familia? ¿Cuáles me ofrecen el mejor plan de financiamiento? Solo encontrarás una respuesta. Minivans Chrysler. Pensamos en todo. ¡Ah! ¡Listo para un gran día! ¿Jugo? Ajá. ¿Sol? Y la recomendación de mi pediatra, Nitalcomenen, es una maravilla. Mira que prevenir las rozaduras y ser hipoalergénico no cualquiera, ¿eh? ¡Eres única, ma! Confía en Menen como tu bebé confía en ti. ¡Y mira, mami! ¡Las nuevas toallitas húmedas Menen! ¡Wow! ¡Qué rico huelen! Y son más resistentes. Con razón los pediatras las recomiendan. Cada día se abren nuevas empresas que generan empleos. Cada día, productos mexicanos se exportan a más países. Hoy, México es el principal exportador de América Latina y exporta a Estados Unidos más que Hong Kong, Corea del Sur y Singapur juntos. Hechos para ti. Hechos para tus hijos. XEW Televisión, el canal de las estrellas. Caballero. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Doctor Clay, sucede algo? ¡Retírese, Esteban! ¡No, Esteban! ¡No, Esteban, por favor, ayúdame! ¡Esteban! ¡Retírese! Benjamín trae unos perfumes que dejé en la sala. Son los que están en sus cajitas. Todo lo tengo que hacer yo. Por favor, ya deja de quejarte y apúrate. ¿Mi papá no estaba? No, nadie me contestó. Pero voy a insistir. A lo mejor ya salió para acá. O a lo mejor ya se fue a celebrar con sus amigos. Es capaz de estarse echando sus copitas en lugar de venir a cambiarse. Sabina, por favor, pega bien esos moños. Cuando los metamos en las bolsas, se van a caer. Entiende, mamá. El equipo era necesario. Lo mismo la maquinaria. ¿No ves que entramos al Tratado de Libre Comercio? Y para competir con otras fábricas de plaguicidas, teníamos que modernizarnos. Hace mucho tiempo que dejé de entender los negocios. Y ahora menos. Todo el mundo habla de la bolsa, las tasas interbancarias. Ese lenguaje no se usaba en mi época. Antes decíamos, tengo 50 millones. Y los tenías en el banco y punto. Por decirte un ejemplo,
Si piensas que mi hermano nos va a sacar del aprieto sin sacar ventaja, te engañas. Jaime y Adolfo lo que quieren es quedarse no solo con los laboratorios de Rebeca, sino con todos los bienes que nos dejó mi papá. No tengo otro camino más que acudir a él. Si tú hubieras sido más prudente, no estaríamos en este lío. Te digo que yo no tuve nada. No que... me repliques. Tú siempre fuiste un soñador, no un hombre de negocios. Ya tu padre lo decía. Por eso Jaime fue su mano derecha. Cuando murió Armando, no debí haberme dejado convencer por ti y tus hermanas de ponerte al frente de la planta. Mejor di que Jaime es tu hijo favorito, al igual que lo fue de mi papá. A mí siempre me ninguñaron, mamá. Pero si tú querías ser torero, luego pianista, ¿cómo te íbamos a tomar en serio? Más hubiera valido, porque para tu información, hay toreros millonarios y músicos que ganan muchísimo más que un potentado. Y como no estoy para sermones, que tengas una feliz Navidad. Me voy a mi cuarto. Cuando tomas Orange Crush, siempre sucede algo inesperado. Un naranjazo de sabor solo para ti. A todo Orange, a todo Crush. Práctica es más que una licuadora, porque además de mezclar, licuar y hacer puré directamente en la olla, puede levantar crema para postres, picar verduras, frutas secas y otros alimentos. Y es fácil de lavar. Cámbiate a Braun Multipractic, ahora con 70 pesos de descuento. Muy pronto nos van a entregar el proyecto. ¿Sí? ¿Mi amor? Dígame, licenciado. Ya sé que estás ocupado. Bueno, sí, un poco, pero dígame usted. Solo te llamo para decirte que te preparamos las croquetas de atún con mayonesa McCormick que tanto te gustan. No me diga. Y la ensalada de betabel con mayonesa que siempre me pides. Te queremos mucho. Entonces es una emergencia. Señores, la reunión se pospone para mañana. Póngale lo sabroso. Mayonesa McCormick. ¿Qué le hace pipí? ¡Uy! ¡Mojaste tu pañal! Yo te enseñaré, después de comer, lo que hay que hacer. Al baño, Kelly, debes correr. ¡Bájate el pañal! ¡Lo haces muy bien! ¡Hace pipí! Y después, lávate las manos. ¡Bravo, Kelly! ¡Eres grande ya! Kelly hace pipí, toma agua y va al baño. Incluye todo lo que ves aquí. Humo algo. La recesión causada por el neoliberalismo ha provocado un grave desempleo y ha quebrantado a la sociedad. Ha sido una noche muy larga. Ya es tiempo de que salga el sol. En el proyecto del PRD, lo primero es la gente y su derecho a la felicidad. Hay un tiempo para celebrar, un tiempo para soñar. Celebra tus sueños en Liverpool. Desde hace 150 años, lo que siempre has soñado está en Liverpool. ¿Quién habla? ¿Por qué no contestabas? Te he estado buscando toda la tarde. Es
que tuve problemas. Se me escaparon unos animales de las jaulas. Qué puntadas, Adolfo. Excusas, excusas y más excusas. Ya sabes que mi mamá detesta la impuntualidad. Te tienes que cambiar. Sabina, Sabina, ese no lo envuelva. Adolfo, ya vente, aquí te esperamos. ¿Entonces le vas a regalar a mi tía Liz lo que te dio mi tía Rebeca el año pasado? Las dos se van a dar cuenta, mamá. Eso es lo que quiero, que se den cuenta, para que Rebeca vea que no me gustan sus perfumes baratos. Que a mi tía Rebeca le gusta economizar. Pues a mí también me gusta economizar. Por eso se lo voy a regalar a Liz, para no tirarlo a la basura. Y ya cállate, Benjamín. Terminen, terminen pronto. Mamá, prométeme que me vas a dejar regresar temprano. Odio las cenas en casa de mamá Sara. Siempre acabas de pleito con mi tía Liz. Yo sí me quiero quedar, mamá. Va a estar Jaimito. Ni tú te vas a regresar. Ni tú te vas a quedar. Lo que yo diga es lo que se va a hacer y punto. Me voy a arreglar. Y acaben pronto para que se cambien. Gracias, Esteban. Todavía me late el corazón a 100 por hora. Yo aún no doy crédito. En serio, ¿se te echó encima el doctor Klein? ¡Ay! Tuve que luchar con él. Es un verdadero patán, por no decirte de otra manera. Mira, si te vuelvo a molestar, yo soy capaz... ¡No, no, no! Por lo menos te atreviste a tocar la puerta. Es que tenía puesto el seguro. Pero mira, la próxima vez... ¡No habrá próxima vez, Esteban! Voy a renunciar a los laboratorios. En su nueva bolsa. Hoy más que nunca, nadie puede comer solo una. Le pedimos a un grupo de chavos que escogieran entre una modelo y el delicioso y refrescante sabor lima-limón de Sprite. El 100% eligió a la modelo. Pero después de un rato, todos regresaron por la botella de Sprite. Sigue tus impulsos. Obedece a tu ser. Sprite. ¿Cabello frágil o quebradizo? Ahora su cabello es más fuerte con el nuevo Elcef Ceramid R. L'Oréal descubrió que el cabello se debilita al perder su fortificante natural, los ceramides. El CEP crea el único shampoo con Ceramid R que penetra en el cabello para reforzarlo desde el interior. Con el CEP, el cabello queda... más fuerte, más resistente, más fácil de peinar. Nuevo shampoo el CEP Ceramid R de L'Oréal. Un cabello más fuerte desde el interior. Yo probé toallas con alas chicas, grandes y hasta con velcro, pero necesitaba la mejor protección y ninguna me la daba. Es que si no protegen bien, es como tener alas a medias. Ahora con Always Plus estoy más protegida. Always es la que mejor absorbe por su suave malla sec, que me mantiene más limpia y seca en el centro y también más limpia y seca a los lados. Las alas de malla sec hacen la diferencia. Yo no me arriesgo. Me quedo con Always Plus, la toalla con alas que realmente me protege. I wish that just one day Dad couldn't tell a lie. Is it good for you? I've had better. En las próximas 24 horas, Fletcher Reed tendrá que decir la verdad, aunque lo mate. Jim Carrey. Everybody's been real nice. Well, it's because you're big. Mentiroso, mentiroso. Véala en los mejores cines. ¿No crees que debimos avisarle a María que invitamos a mi amigo Gerardo a cenar? No, no, no. Hicimos bien. ¿Sabes que María no quiere conocer a nadie desde lo que le pasó? Yo le entiendo. Horrible que después de tantos años de noviazgo con Francisco, el muy desgraciado haya preferido su beca en Londres que casarse con María. Para ella fue una decepción muy grande. Por eso lleva tanto tiempo encerrada.
Solo sale al trabajo y algunas veces con su mamá. Si sigue así, se va a quedar como solterona. Y eso sí que no se lo deseo. Pues, ojalá le caiga bien Gerardo. Y a todo esto ni me has dicho cómo es tu amigo. ¿Está guapo? Pues hace muchos años que no lo veo. Desde que yo me vine de Morelia y él se fue a estudiar a Europa. Pero me acuerdo que todas se volvían locas por él, ¿eh? Ay, ya no ha de tardar en llegar. Y todavía nos falta terminar de preparar el pavo. Espero que el avión de Gerardo haya llegado a tiempo. Ay. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una reservación. ¿Sí? ¿A nombre de quién? Felipe. Gerardo Felipe. ¿Y su apellido? Felipe. Me llamo Gerardo y mi apellido Felipe. ¿Su tarjeta, por favor? Sí. Qué belleza de joya, señora. Sí. Me lo regaló mamá Sara el día de mi boda. Oye, Mercedes, ¿y dónde va a cenar tu hija? En casa de Diego y Yolanda, unos amigos de ella. Son los que María se jaló a trabajar a los laboratorios, unos compañeros de la universidad. Ah, ¿los que me dijiste que son recién casados? Exactamente. Ay, pues qué pena que no vayas a cenar con tu hija esta noche. Pero ya sabes cómo me he sentido de mal últimamente. No se mortifique, señora, yo ya estoy acostumbrada. Y mi hija María también. Además, a mí me encanta ir a la casa de la señora Sara. Pásame el teléfono, Mercedes. Ha de ser Jaime con algún pretexto para llegar tarde. Diga. Ah, mamá Sara. Qué gusto oírla. ¿Qué le pasa? ¿La oigo alterada? No, no, Jaime no está. ¿Le pasó algo a mi hijo? ¿Está mal Jaimito? No, Rebeca, cálmate, tu hijo está bien. Solo que me urge hablar con Jaime. En cuanto llegue, dile por favor que se comunique conmigo. ¿De qué se trata? ¿Colgó? Qué impaciente es mi suegra. La oí muy preocupada, ¿qué habrá pasado? No se apure, señora. Ya ve que doña Sara tiene un carácter muy especial. Jaime, que no aparece. ¿Qué haces? ¿Cómo crees que me voy a poner un pañuelo con nuestras iniciales? Como siempre, todo lo tenemos que esconder. No vayas a echar a perder todo, Angélica. También que estábamos. Es que no me quiero pasar la Navidad aquí sola. Te dije que te fueras a Puebla con tu familia. Qué fácil arreglas mi vida. Ahora te quedas, ahora te vas, ahora haces esto, ahora haces el otro. Olvídate de que hoy es Navidad y mañana festejamos tú y yo. ¿Quieres? Sí, y aprovechamos para festejar de una vez el Día de los Novios, Año Nuevo, el Día del Trabajo, el Día de las Madres, lo que quieras. Numeritos ahorita no te voy a aguantar, Angélica. Sabes perfectamente bien que las reuniones con mi mamá no puedo faltar. Está bien. Vete con tu mamacita, con tu mujercita y con tu hijito. ¿Qué les pasa? Están en otro planeta.
planeta, ¿eh? Mejor jueguen Estrella Capa Espada con los Abrigalácticos de Sabritas. ¡Estrella Capa Espada! ¡Firmi! ¡Pido la revancha! ¡Contraataco! ¡Vuelvo a jugar! ¡Estrella Capa Espada! ¡Descubriendo la fuerza secreta con la tira roja! Y así sabremos quién gana. ¡Ahora yo gané! La Guerra de las Galaxias de regreso en el cine. Tira, descubre y gana con Sabritas. ¿A desayunar? Otro ratito más. El mundo no sería lo mismo sin ti. La vida no sería la misma sin ti. ¡Sorpresa! La vida no sería la misma sin ti, Acros. Cocinar me encanta. Verónica, banquetes típicos. Todo tiene que estar perfecto. La comida, la limpieza, que la gente se sienta bien. Hay manchas difíciles, como café, salsas. Con otros, el estar tallele y tallele. Ahora que uso Ariel con blanqueador, ¡wow! No sabes la diferencia. Y los colores vivos. Ariel con blanqueador mejora para darle una limpieza nunca antes vista. Ahora con poder tallador. Con otros, tallas y tallas. Con el nuevo Ariel remojas una talladita y limpio. Y el color vivo. Ariel se dedica a lavar, yo me dedico a cocinar. Me gusta ver a la gente disfrutando ese momento. Cuente con el poder del nuevo Ariel con blanqueador. Ahora con poder tallador. ¡Apaguen esa luz! ¡Ay, no! Nuevos y locos Coca-Cola que brillan en la oscuridad. ¡Wow! Para que la diversión nunca termine. ¡Que ya pare la luz! ¡Papá! Mamá, llévame al carrusel. Al tiro al blanco. Me fue como en feria. Hoy son los 15 años de mi sobrina. ¡Vuelve a la vida! ¡Vuelve a la vida! ¡Porque ¿lista? ¡Me siento como una quinceañera! ¡Vuelve a la vida con Cest! La verdad no parecen rasguños de mapache. Tendrías que verlo. Tiene unas garras enormes. Más bien parecen rasguños de mujer. Ay, Alicia, no me salgas ahora con eso. ¡Ya no soporto más! ¡Te has convertido en un cínico! ¡En un descarado! ¡Ahora ya ni disimulas! ¡Llegas con la camisa manchada! ¡No me hables así, Rebeca! ¡Estás histérica! ¡Tú! ¡Tú me tienes histérica! ¡Estás enferma! ¡Enferma, pero más de la cabeza que del corazón! Y tú estás enfermo de sí mismo. Si no fuera por mi religión, ya me habría divorciado de ti. Tenemos un hijo, no lo olvides. ¿Cómo si te importara tu hijo? A la primera oportunidad lo mandas a la casa de tu madre para deshacerte de él. Lo hago por ti, porque estás enferma, para que descanses. ¡Hipócrita! Ni Jaimito ni yo te importamos. Tú solo piensas en mi dinero y en tu querida. ¡Cállate! Has convertido en una beata. La hipócrita eres tú. ¿Ah, sí? Para que veas que no soy hipócrita, te voy a decir lo que pienso. No quiero que te metas más en mis negocios. Les voy a quitar a ti y a Adolfo mis laboratorios. Peor para ti. A ver si puedes manejar tus negocios desde la cama de un hospital. Sí, señora. Señora, por favor. Ay, sí tiene pulso muy acelerado, señora. La voy a inyectar. Ay, te juro, Mercedes, que si no fuera por mi hijo, esta noche no me paraba en casa de mi suegra. Tengo mucho.
mucha fe en que la suerte de María empiece a cambiar. Ay, desde que entramos a trabajar en los laboratorios, está muy contenta. Precisamente esta tarde la mandó a llamar nuestro jefe. A mí se me hace que es para algo bueno. ¿El doctor Klein? ¿A poco le va a subir el sueldo tan pronto? Pues no lo dudo. Porque además de que María se lo merece, acuérdate que llegó recomendada por la mera, mera dueña, la señora Rebeca Balmori. ¿Será? No estoy tan seguro. Los comentarios que corren en el área de ventas es que Klein es un cuentachiles. Escatima hasta en los cafés y en las galletas. ¿De veras? ¿De veras? Por ejemplo, a mí no me quieren pagar ni la gasolina del carro, aunque lo uso para el trabajo. Me gasto como los tanques de los laboratorios a los consultorios médicos a donde tengo que ir a vender los nuevos medicamentos. Bueno, a mí me lateó que era para eso. Si no, ¿para qué más? Ay, a lo mejor ya llegó tu amigo. Yo abro. No creo, todavía es temprano. Ay, María, ¿qué te pasa? Estás llorando. ¿Qué sucede? Algo que no me atrevo ni a contarles. Ya ni fui a mi casa a cambiarme. Ay, me siento muy mal. Voy a hacer un té para que te calmes. Dime, ¿te asaltaron o qué fue? Algo peor. El doctor Klein trató de abusar de mí. Enseguida lo invitamos a disfrutar de Alguna vez tendremos alas. Y hoy, a las 10, Genaro está decidido a desengañar a la Beltraneja en Pueblo Chico, Infierno Grande. No se la pierda. Un hechizo que en la cama.